Madre cubana, cuando se le dijo a ustedes, la madre que no tienen preso, no tienen hijo preso, únanse a la madre que tienen hijo preso. Yo estoy mirando que los niños en Cuba, que eso es una vergüenza. La potencia médica, vamos a ver, vamos a estar aquí y no la cola del pan. Madre cubana, si tú consideras que tu hijo se murió por la negligencia médica, si tú consideras que por hambre y por miseria tu hijo tuvo que morir, o porque tú consideres que no había ningún motivo para que tu hijo muriese, ¿qué está esperando para denunciar? ¿O qué está esperando para tirarte para la calle? Porque ya esto se pasa de la raya. En una directa que yo hice, yo dije un día, desde Fidel, hasta en estos momentos, dice que los niños en Cuba nacen para ser felices. Felices de... Porque ya yo estoy obstinada de oírle esa palabrita. Yo no sé cómo una madre cubana se muere el niño y no salen y se tiran para la calle. Cojan los pañuelos blancos y los hombres los machetes. Hay que salir de eso ya o seguirán muriendo niños. Señores, que no le importa la vida del cubano. Cuando tú veas a Canel, el pedazo de hijo que tú no elegiste. Porque qué presidente nosotros hemos elegido para estar comiendo tanta, aguantando tanta hambre y tanta mal. No hemos ni a Fidel lo elegimos, ni elegimos a Raúl, ni elegimos a Canel. ¿Qué pasa a la gente en Cuba? Pero tú sabes quiénes son los que están pagando la consecuencia del miedo escénico y el temblor que tienen las madres cubanas y los padres cubanos. Son nuestros hijos. Dejen de abuso ya. Déjense de abuso ya. Se me va a morir mi hijo y yo me voy a quedar con mi boca callada. No, yo te... Si lo más sagrado que tiene una madre es un hijo. Cuando un hijo se muere, sí, todo el mundo te da la condolencia, pero quien lleve ese dolor adentro somos nosotras. Porque lo tenemos 9 meses aquí, quien lo puja y que aguante el dolor es su madre.